Bienvenidos amigos de The Cine en esta nueva entrevista. Hoy les traemos una invitada bastante especial, la actriz mexicana Erendira Ibarra, que ustedes conocerán como Lexi en Matrix Resurrecciones. Acompáñennos a esta nueva entrevista. ¿Qué tal, Erendira? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad. Emocionada de estar en El Salvador, tengo muchas ganas de venir. Bueno, desde el momento que supimos que ibas a estar con nosotros, nos entusiasmamos por conocer tus experiencias en grandes producciones como Capadocia, Sense8, Matrix Revoluciones. Entonces queremos también saber el panorama que tienes del cine de El Salvador, las expectativas que tienes del cuarto festival de cortos de cine en donde vas a ser jurado, pero primero queremos conocer la experiencia que tuviste con Sense8, porque fue una serie bastante famosa de Netflix cuando se publicó en la plataforma. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Qué emociones te quedó de la serie? Pues creo que esa es una de mis series favoritas. Digo, siempre he dicho que todos mis proyectos tienen algo como muy especial, entonces no puedo como decidir cuál es el mejor de todos, porque en realidad, aunque sea el más pequeño, tiene mucho corazón, entonces me emocionan mucho. Pero Sense8 tenía como que mucha magia, porque yo desde chiquita me dibujaba ochos. De hecho, tengo un ocho tatuado en la muñeca. Me dibujaba ocho y todo era ocho. Y entonces de repente me dicen, yo estaba justo en ese momento organizando y apoyando en la organización de una protesta muy grande en la Ciudad de México y por la reforma de telecomunicaciones que nos querían imponer en ese momento. Entonces yo tenía un casting que estaba todo marcado, no podías ver nada, no sabías de qué se trataba, nada más veías los textos, y cuando te llega un casting así normalmente es muy grande. Es raro que te llegue un casting, una audición donde tú puedas leer todo y dices, ah, pues es un proyecto pues padre, y ahí se ve todo. Cuando te llega todo tachado dices, aquí es algo grande y es secreto, ¿no? Entonces, ¿qué será? Llego, hago el casting en inglés y me dicen, no, está perfecto, el día de tu callback está el día, y el día del callback era el día de la protesta. Yo así de, sí, yo voy a poder hacer absolutamente todo lo que estaba haciendo y además llegar a mi casting. Y me dijeron, por cierto, la directora y el director van a estar ahí, pero no me habían dicho qué era el proyecto. Entonces yo así de, ah, ok, qué padre, que la directora y el director. Y el mismo día me dicen, la directora es Lana Wachowski y James McTeague. James McTeague es el director de V de Vendetta. Matrix, V de Vendetta, Noviembre, como que son mis tres películas favoritas en cuanto a la inspiración de mi lado de activista. Y yo estaba a punto de llegar tarde a la audición por andar organizando y metiéndome en una protesta de 250,000 personas. Y así llegué corriendo como 15 minutos tarde al casting. Y lo único que se me ocurrió fue decirles, así de, ¿por qué llegué tarde, no? Porque así inmediatamente me ve Lana así de... Y yo así de, ya sé que vengo tarde, pero vengo tarde porque nos están queriendo pasar una reforma de telecomunicaciones y tra, ta, 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 y me empiezo a soltar en mi lío de activista y se me queda viendo y me dice así de, ok, haz la escena. Hice la escena, me mandan a San Francisco después, y cuando llego yo a San Francisco, pues, le digo así de, pensé que me iban a sacar del proyecto por todo lo que te dije. Y me dijo, no, en el momento que tú empezaste a hablar sobre la situación que estaba sucediendo en México, yo sabía que tú eras el personaje. Entonces fue como una de esas veces que todo estuvo como muy alineado, y luego llego y me dicen el nombre del show es Sense8 y todo va a ser con ochos, y yo así de, o sea, el universo me mandó este proyecto a mis manos, porque si no, ninguna otra persona me hubiera perdonado llegar 15 minutos tarde a una audición. A veces la vida es como la Matrix, ¿verdad? Es como un algoritmo que empiezas a traer las cosas que te gustan. Exacto. Y es como todo como que bien matemático también. Lo importante, sí, es que llegaste, y porque tenías una buena razón, ajá, social para llegar tarde, pero lo lograste. Lo logré. En el proyecto de Sense8. Y estuvo en un gran proyecto que además me emocionó mucho y que siento que me dio... Pues como que me reivindicó las razones por las cuales amo este negocio, que es hacer proyectos de pasión que realmente nos dejen algo y que nos hagan pensar. En el momento que tú apagas la televisión, la compu, el celular, donde veas el material, a partir de ahí, lo que te deje pensando es lo que vale la pena hacer. Trabajaste con los hermanos Wachowski, que son los creadores de Sense8 y de Matrix.
Sí. 6 años después, trabajaste en Matrix Revoluciones como Lexi. Directamente fueron ellos quienes te incluyeron al proyecto. Fueron ellas, sí. Fueron ellas, fueron las hermanas. En realidad, a raíz de Sense8, que fueron como 6-7 años de estar juntas, hicimos como muy buena amistad. Y al momento de ella querer hacer Matrix Resurrections, ella nos dijo, estábamos en Nueva York, en la boda de un amigo en común, y nos sentó a todos y nos dijo, oigan, ¿qué creen? Voy a volver a hacer un proyecto que creo que ya conocen y quiero que estén. Y nosotros dijimos así de, ah, bueno, si yo soy árbol 1 o sombra 2, me doy por bien servida y ya está. Y unos meses después recibimos ya una propuesta para estar en Matrix Resurrections, pero justamente los personajes fueron específicamente creados para cada uno de nosotros y todos tenemos un detallito de Sense8. Si te fijas, mi personaje tiene los ochos aquí, tiene la chamarra es verde, no tanto por Sense8, por Matrix, sino por el movimiento feminista latinoamericano. Como que todo lo cuidamos y hay pequeños regalitos, como dicen en inglés, Easter eggs, en la película para que sepan más o menos por qué estamos ahí. Bueno, increíble, porque habemos muchos fans de Matrix y tú te declaras una fan de Matrix. Muy. Y pudiste trabajar en el proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia y con qué emociones te quedas de la experiencia de Matrix? Pues para mí fue muy bonito porque en realidad fue regresar a mi casa con mi familia, porque pues toda la gente con la que trabajé era pura gente con la que hemos trabajado los últimos 6-7 años. Pero para contar una de las historias que más me ha formado como persona, entonces fue realmente una bendición y también fueron épocas como muy extrañas porque fue justo la época del COVID, entonces fuimos la primera película en el mundo en reiniciar filmación y eso para mí en particular fue como, yo decía, si no regresamos nosotros entonces no se va a hacer nada, ¿sabes? O sea, ya el cine ya fue, se acabó la experiencia de hacer cine, ya no existe. ¿Cómo le vamos a hacer con este bicho nuevo que no nos deja estar en un lugar encerrado, ¿no? Y de repente cuando avisaron que íbamos a retomar filmaciones, de hecho hablé con mi papá y mi papá me dijo que ustedes empiecen es la esperanza de todo el mundo para el cine. Y sí, yo el día que llegué, me acuerdo que fue en mayo del 2020, toqué el piso del set como si fuera cancha de fútbol, me persiné y lloré de la emoción porque éramos literal la esperanza del cine en el mundo. Entonces tuvimos la oportunidad de decir, quién sabe si nos vamos a enfermar, pero así se va a hacer y se hizo. Bueno, y de hecho sí. Y no nos enfermamos. Y de hecho sí lo fueron, la esperanza del cine, recobrando el séptimo arte, regresar a las salas de cine después de la pandemia. ¿Y qué fue trabajar con Neo? ¿Qué fue trabajar con Keanu Reeves? ¿Cómo fue? Pues Keanu es un tipazo, o sea, es digno de los memes que le hacen. Sí tiene todo ese carácter, esa como, pues esa paz que todo el mundo, de la que habla todo el mundo, pero también es como, es una persona muy inteligente y muy, híjole, en México decimos cábula, que es cuando alguien te está como molestando o sabe exactamente qué decirte para sacarte una sonrisa pues él es muy cábula, o sea, él es muy rápido, entonces cualquier cosa que se te escape, que te pueda medio bulear, pero de forma amorosa, cabulear, lo hace. Me encantó trabajar con él, su mujer es una mujer también increíble, que nació en México, que habla español, entonces la pasábamos muy muy bien en el set. Y sobre todo como que alguien de ese nivel tuviera confianza en tu capacidad de trabajar, era como wow, sí estoy haciendo lo correcto. Cuando estábamos haciendo el tren bala, yo tenía que disparar, iba corriendo detrás de él. Pues no me pusieron balas porque pues iba corriendo detrás de él. Y llegamos al final de la primera toma y me volteé a ver y me dice así, ¿y tú por qué no disparaste? Y yo así, no, yo hice como que disparé, pero en post lo meten. Y así empezó a gritar así, a ver, esta mujer necesita balas.
Y así de, pero es que va corriendo detrás de ti. Y le dice, pues sí, pero pues está entrenada, ¿no? Y me voltea a ver y me dice, pues estás entrenada, ¿no? O sea, sabes qué hacer, ¿no? Y yo así de, pues, en teoría, sí, ¿no? O sea, me han entrenado para eso. Y me dijo, póngale balas y ya. Hicimos la segunda toma y pa, 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 pa. Y yo iba pensando, no le dispares en la oreja a Keanu, no le dispares en la oreja a Keanu. Terminamos y volteó y me dijo así de, ¿ves? ¿Ves cómo sí? ¿Ves cómo no necesitas que me andes? Tú me sabes cuidar porque tú sabes lo que estás haciendo. Muy bien, vamos, otra. Y yo así me temblaba las manos con mi, porque aparte tenía dos armas y era así. No, no le disparé a Keanu, lo logré. Muy fácil decirlo para alguien que ha interpretado a Neo en Matrix y a John Wick en cuatro películas. Exacto, y para una que venía de puro drama, yo así de, ¿cómo? Ahora sí, ahora corran enfrente de mí que yo disparo y no les disparo en la oreja. ¿Y Keanu fue como tu mentor? ¿Te dio algunos consejos durante la producción? Keanu siempre, o sea, en cualquier emplazamiento de cámara se volvía una discusión trascendental sobre algún tipo de algo, de filosofía, de lo que fuera. Sí, o si nada más era pelear sobre política también, o sea, como que el güey siempre estaba dispuesto a tener una buena palabra, una buena conversación, un tal. En general, el set, a Lana le gusta que los actores no estén en los camerinos o en los campers esperando, entonces esperábamos en el set todos los actores en filita, en estas sillas, cada quien con su libro, su música, tal. Y nos sentábamos todos juntos y la verdad se soltaba la plática y siempre era como muy ameno, muy amoroso. Y siempre estábamos ahí, o sea, Neil Patrick Harris, Keanu Reeves, Carrie Ann Moss. O sea, nunca estábamos como separadites. Estábamos ahí, hechos bolita al lado del monitor, Lana trabajando y nosotros cotorreando así de cualquier cosa. Te digo que cualquier movimiento de cámara o que podíamos platicar se volvía como una discusión sobre filosofía o literatura o nunca eran pláticas sencillas. Bueno, eres hija de Epigmenio Ibarra, que revolucionó la manera de hacer telenovelas y series en México. ¿Qué te ha dejado tu papá en cuanto al cine? Híjole, mi papá ha sido un gran maestro. De hecho, por eso estoy muy emocionada de estar aquí en El Salvador, porque El Salvador como que carga un peso muy particular en mi vida. Él vivió aquí toda mi infancia como corresponsal de guerra, entonces es como un hermano, como una de esas ideas de El Salvador. Siempre va a estar El Salvador. Y entonces para mí es como un honor y una bendición por venir aquí. Y él, pues, para él siempre fue como, es la idea de que algo empiece cuando termine. Esto que yo decía, que tú, se acaba la serie, se acaba la película y tú te quedas pensando, eso era lo importante para él. O sea, no le gustaban las cosas superficiales, no le gustan las cosas superficiales, que apagas la tele y ya ni te acuerdas de qué viste. Todas las novelas y las series que ha producido siempre han sido con esa intención de moverle un poco a la conciencia, de picar las ideas y tratar de sacudir a la gente. Y creo que eso en gran parte pues me ha formado. Todo lo que he decidido hacer o que me ha tocado hacer siempre ha sido cosas que sacuden un poco, que incomodan, que hacen como que la gente piense un poquito más allá. Y también siento que es ese paralelismo que tiene Lana Wachowski también, que ambas como que buscan constantemente romper como con lo que la gente espera. Entonces me han, ¿cómo se podría decir? They spoiled me. Me han echado a perder. Ahora siempre que me llega un guión lo veo y digo así de, ¿tiene suficiente irreverencia y ganas de sacudir al mundo? No estoy segura. Y a partir de ahí ya puedo escoger más, pero pues sí, siento, de hecho cuando Lana y él se conocieron, siento que hubo como mucho reflejo, porque las mentes tan extraordinarias que buscan revolucionar y que son revolucionarias per se, se llevan muy bien. Entonces yo les veía platicando y decía así de, pues sí, si les das a ambos algo para destruir el mundo como lo conocemos, lo van a hacer con el fin de construir un mundo donde quepamos muchas personas. Bueno, hablando de grandes mentes, ¿cómo crees que revolucionó la manera de hacer televisión tu padre con Argos en México?
Sí, pues creo que logró hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, o sea, como que usar un espacio con toda la libertad que nos dieran y a ver qué pasaba, era como lanzar una bomba así de, bueno, pues a ver qué dicen. No nos pasó con las Aparicio, pasó con Mirada de Mujer, fue portada de Time Magazine, de lo impresionante que era, o sea, causaba realmente revuelo a nivel internacional. Pero creo que justamente él es un poco por eso, porque él agarra y dice así de, si me vas a dar chance de hablar, pues entonces voy a hablar sin pelos en la lengua, a ver qué sale, ¿no? Tomando en cuenta el vínculo que tienes con El Salvador, porque tu padre fue aquí corresponsal durante la guerra, ¿qué crees que le falta a El Salvador para ser así de disruptivo como fue la televisión y el cine que hizo tu padre en México? Pues yo creo que en todo caso nada más sería el apoyo, porque la gente, o sea, así como lo demuestra toda la banda de cine, o sea, la gente está. Lo que hace falta es como nosotros decíamos, ¿qué es lo que le hace falta a cualquier país latinoamericano para competir con la creación de las historias de una industria como Hollywood? Aparte de tiempo, pues presupuesto, ¿no? Así de, en realidad es eso, o sea, aparte de la historia que tiene Estados Unidos, ha sido la diferencia es el presupuesto, la capacidad económica para sostener y construir una industria. La industria está naciente, se sienten las semillas, está es cine, están surgiendo y creciendo nuevas voces dentro de la industria, pero todavía falta como que no solo los gobiernos, sino las personas vean la importancia de la creación del contenido cultural en autogestivo en El Salvador, porque hemos venido a muchos países a contar grandes historias salvadoreñas, pero pues toca que los salvadoreños cuenten sus propias historias, y para eso se necesita gestionar una industria mucho más viva y que los jóvenes y las jóvenes tengan la oportunidad de decir, esto es lo que quiero estudiar, ya sé dónde, cómo, cuándo y a qué hora, ¿no? Entonces, por eso me parece tan importante como justamente el Festival de Cortos, porque le da a la gente la capacidad de entender, o sea, la herramienta de saber que existe el cine y que pueden venir aquí a estudiar y a profesionalizarse para poder crear una industria cada vez más fuerte y así pronto estemos viendo pues historias salvadoreñas, pero contadas por las personas salvadoreñas. Sin duda alguna, el cine ha dado un paso adelante en la cultura cinematográfica en el país y nuevamente vas a ser jurado en el cuarto Festival de Cortos de Cine, pero vas a tener también un conversatorio este próximo viernes 15 de diciembre. ¿Qué podemos esperar del conversatorio que vas? ¡Ay, qué nervios! No, estoy muy emocionada. La verdad es que me han dado la oportunidad de hacer varias... De que vamos a dar varias pláticas y un taller muy especial también. Entonces me emociona mucho el conversatorio. Creo que va a ser pues una oportunidad de conocer un poco más mi trayectoria, pero también las cosas que me encienden el corazón y que me hacen como querer seguir siendo parte de esta industria que cada vez se consolida más en Latinoamérica. Para mí siempre ha sido importante como que la mirada hacia el sur. Creo que es mucho más conmovedora e importante y también es urgente empezar a mirar hacia el sur. Las historias que podemos contar como latinoamericanas y latinoamericanos me parecen pues vitales y necesarias en un clima político y social donde pues, nos quieren constantemente desarticular y nos quieren separar. O en lo contrario, como Estados Unidos nos quieren hacer todos un monolito y decir, es que los latinos, ¿no? Poder decir, no somos los latinoamericanos, sino somos un montón de países que tenemos historias que valen la pena ser escuchadas y que a mí no me molesta ser llamada latina al lado de un amigo o un hermano salvadoreño, pero yo soy mexicana y él es salvadoreño y su historia importa tanto como la mía y debe ser escuchada, ¿no? Como... también esta idea de un poco separarnos para conectarnos, o sea, separarnos de este monolito de la latinidad que nos ha querido imponer el mundo de la mirada del norte, para poder conseguir
demostrar lo realmente diversos que somos en Latinoamérica y todas las historias que tenemos que contarnos. Sí, así es. Hemos estado estigmatizados y estereotipados también, 100%. Pero cada país de Latinoamérica tiene su propia autonomía. Y hablando de El Salvador, en el Festival de Cortos, en la tercera edición el año pasado, viste los trabajos cinematográficos que se hicieron. ¿Ya pudiste ver algunos de esta edición? Apenas empecé ayer, pero estoy muy emocionada. Siento que de lo muy poco que vi, cada año va a haber un salto en la capacidad de creación de la gente aquí en El Salvador. Y eso a mí me emociona mucho. Espero que esta sea la segunda vez que voy a ser jurada de muchas veces para tener la oportunidad de ver crecer cada vez más la industria y cuando a la gente se les entregan las herramientas correctas para crear sus propias historias, suceden cosas maravillosas. Entonces, me emociona mucho ver el resto de los cortos y ser parte una vez más de este gran festival que me emociona. Bueno, un gusto tenerte aquí porque los aspirantes a cineastas van a poder recibir ese conversatorio que vas a dar el viernes, van a poder ver a los cortos cinematográficos de este festival. Y bueno, ¿qué te ha parecido también El Salvador? Porque me comentabas que has ido al lago de Coatepeque, al Boquerón, al volcán de Izalco. ¿Qué te han parecido los paisajes? No, yo estoy enamorada. Yo soy una persona que disfruto mucho de la naturaleza y el color verde es mi color favorito. Y Salvador es verde, es precioso, el aire se siente limpio, dice la chilanga que no puede respirar en su propia ciudad. No, la verdad es que sobre todo la gente me tiene muy, muy contenta y entiendo el por qué mi papá no se quiso ir de aquí nunca y gran parte de su corazón sigue acá. Bueno, aquí siempre vas a tener las puertas abiertas en nuestro país. Y gracias porque en esta visita nos has contado tus experiencias con grandes producciones, del legado que te ha dejado tu papá y acerca del próximo Festival de Cortos de Cine, donde vas a ser jurado y aparte vas a brindar una convocatoria. Así que muchas gracias por estar en nuestra sección de Cine. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestra sección de Cine. Hoy conocimos la trayectoria de Erendira Ibarra, su función como jurado en el Festival de Cine y su panorama en el cine salvadoreño. Así que nosotros nos vemos en el cine.